Bueno, buenas noches, bienvenidos hoy, 23 de mayo del 2024, siendo las 6.06 pm a nuestra tutoría remota de análisis de inversión y crédito. Vamos a mirar entonces ya el siguiente producto. Y ahorita les comparto pantalla, permítame, busco la información para poder trabajar en lo que sigue. El tema que nos ocupa ahora pues es el de... Eh, el de el análisis del EVA, el valor económico agregado. Vamos a mirar, entonces, permítame. Ok. Listo. Muy bien. Ya les comparto la pantalla, espérenme, bajo aquí la información. Bien, listo. Okay, entonces vamos a compartir pantalla. Listo, está la pantalla. Entonces en el curso aquí en el en la plataforma del curso de análisis de inversión y crédito, eh, ya tenemos entonces las aplicaciones. Yo no les he podido terminar de calificar el producto 3, sí. que es el de la liquidación de los créditos. Este fin de semana, Dios mediante, me pongo al día con eso. Se lo entregaron el sábado pasado, creo. Ahora sigue la aplicación del valor económico agregado. Entonces, para este producto 4, mmm, como siempre, ustedes tienen las pautas para elaborar el producto. Entonces están las pautas para aplicar ese producto 4. Ahí está, muy sencillo, simplemente de acuerdo con lo que se haga aquí de explicación, ustedes lo van a hacer exactamente igual, ahí en la plantilla que hay. Entonces, ¿qué hacen? Pues bajan una plantilla que hay, esta plantilla, que es la de aplicar el EVA, y dice plantilla para aplicar el EVA, es un Excel. Ahí está, este es el que yo tengo ya diligenciado. Ahí está el Excel. Entonces ustedes diligencian aquí los datos en donde está sombreado en color amarillo, ya les explico. Ahí van los datos y aquí esto que está en blanco, pues eso está protegido porque ahí tiene fórmulas. Ustedes solamente diligencian aquí lo de la columna B, B de Bucaramanga. Ahí vamos a mirar hoy todo el diligenciamiento de esto, pero más que diligenciar esto, porque esto cualquiera, pues perdone, cualquiera lo hace, cualquiera diligencia, muestre los datos, inclúyalos. Aquí lo importante es cuando den los resultados. Esto en la medida en que empecemos a, a registrar aquí información del año 2021 y el 2022, aquí nos empieza a dar unos resultados de márgenes, de productividad, de palanca de crecimiento, del prima del mercado, de WAC, de tasas CAPM, etcétera, hasta que al final se obtiene el valor económico agregado. Por método 1 y método 2, que está sin y con depreciación. Entonces, ¿de qué se trata? Que se diligencie esto primero de manera correcta. Ya les digo cómo y de dónde. Y segundo, que aquí en la otra hoja, en la otra pestaña de este archivo, aquí hacen el análisis. Entonces, aquí van a escribir, no tienen que mandar otro archivo en Word ni nada, sino aquí mismo. En la primera pestaña está lo que diligencian de la empresa y en la segunda pestaña, aquí en la parte inferior, está el análisis, que esto es lo más importante. Hacer el análisis de estos resultados de cada empresa. ¿Y qué empresas son? Yo ya se los había dicho. Las empresas están aquí. Yo ya les dejé aquí un foro hace 15 días. Les dejé aquí este foro. Foro para elegir la empresa. Entonces, ustedes ingresan aquí a este foro. Y aquí hay, mire, ya hay aquí tres personas que han elegido empresa. Empresa a elegir. Entonces, aquí ustedes definen. Ya esta persona eligieron Cemento Sargo. Este grupo eligió. Ah, pero es que este es el de. Perdón, este es el del sábado, no, estoy me, me metí mal, me metí a la, a, a la página del curso del sábado. Estamos aquí en el de, la, el de la, la, la noche, sí. Es este listo. Está lo mismo. Entonces está la plantilla para aplicar el EVA y está, en la, está el foro para aplicar, para elegir la empresa. Aquí no hay nadie ha elegido, vea. El foro para elegir la empresa, entonces, esto se les publicó desde el 11 de mayo, hace ya casi 15 días. Entonces aquí ingresan al foro, a este foro, y aquí están las empresas que pueden elegir. Entonces escriben, así como les digo acá, a favor publicar el nombre completo de la empresa elegida y el nom los nombres de los integrantes de cada CIPAS. Entonces van a reportar aquí, responder la empresa elegida por el grupo conformado, el CIPAS conformado por ABC, las máximas tres personas, es la empresa tal, cualquiera de ellas, una sola. De tal suerte que las otras, otras personas, los otros grupos, los otros IPAS, pues no se repita. Para cada uno hay, para cada IPAS, para cada grupo, pueden elegir una. Entonces si ustedes miran en la lista qué han elegido, porque ahí queda en el orden en que hayan elegido. Y entonces si la persona ya eligió, por ejemplo, Italcol, entonces dice, yo voy a tomar Italcol, ah, no, pero ya fue elegido por la empresa o por el grupo tal. Entonces, pues ahí tiene otras. Y esto es un archivo en Excel, esto no es el nombre, este es el archivo en Excel donde está la información. Para que ustedes, con base en esa información, diligencien la plantilla que les acabo de presentar, la plantilla que tienen ahí en la página, que es la del valor económico agregado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo ingreso aquí a Colombina, aquí bajo un archivo en Excel, lo guardan, ese archivo lo guardan, y aquí tienen la información de Colombina. Ahí está la información del grupo Colombina. Entonces ahí están los datos del 2021 y del 2022, las ventas, los costos, los gastos, lo del balance, lo del flujo de caja, etc. Entonces con base en esta información que ustedes no tienen que buscar, ustedes no van a buscar empresas, ya se las doy. Eso ya se las bajé de una base de datos que se llama EMAIS, eh, la tenemos ahí en la universidad, no aquí en la UI, sino allá en otra universidad donde yo estoy. Entonces yo bajé la información y les publiqué esas, esas empresas. Todavía no hay información al 2023. Aunque ya pasaron las asambleas de las empresas, porque era hasta marzo del año pasado, hasta marzo de este año que se hacían asambleas, todavía aquí en la superintendencia de sociedades, que es donde llega la información, no han sido publicadas o en la base de datos de MAIS todavía no están completas la información. Entonces yo a veces ingresé a una empresa y encontraba algo del 2023, pero no estaba completo, entonces decidí decir no. Tomemos entonces completo que está 2021 y 2022. Da lo mismo hacer el análisis. Lástima no haber tenido el 2023 para que hicieran análisis 2022 y 2023. Pero vuelvo y repito por porque todavía no están publicadas todas o todavía no están trasladadas las cifras de la superintendencia de sociedades que es de donde se saca esta información es de la superintendencia de sociedades de los reportes que hacen las empresas a las super sociedades. Y de ahí se traslada aquí a una base de datos. Esto es un archivo en Excel, como ustedes lo ven, pero esto surge de una base de datos, de esta base de datos, donde ahí tenemos acceso a muchas gráficas y análisis y ratios y bueno, etc. Pero aquí lo que nos interesa es tener los datos de una empresa cualquiera, ustedes van a elegirla, ya les dije, ahí en el foro, la publican para que no queden repetidas. Y ya con esos datos vamos a, entonces a, a trabajar el, 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 la elección aquí, los datos de, que van ustedes a trasladar aquí a esta plantilla. Y en esta plantilla yo aquí ya les tengo diligenciada el caso de Compañía Nacional de Chocolates. Esta no va a estar ahí en el foro, obviamente. Aquí no está Compañía Nacional de Chocolates, esa la tomé yo como ejemplo para que ustedes vean cómo se hace el traslado de los datos, escribir los datos de un lado a otro. Entonces, compañía nacional, escriben el nombre de la empresa. Millones de pesos, todas las cifras que ustedes van a tener ahí siempre van a estar así, en millones de pesos. Y quienes integran el CIPAS, Fulano, Sutano, Perencejo, los nombres completos de cada uno. Ok. Entonces aquí están ya los datos 2022 y 2021. Es que no tienen que cambiarle nada en todos los años. Ahí están todos 2022 y 2021, que son los años que vamos a diligenciar. Y las cifras las escribimos como en una calculadora, sin puntos ni nada. Acuérdense que estamos en un Excel él automáticamente ya tiene el formato. Voy a borrar aquí esto. Yo escribo 524.870.000. Él lo toma ya con los puntos y todo. O sea, de acuerdo con la información que se tenga. Entonces, estos datos que aparecen en la empresa que ustedes han elegido son datos que están en millones de pesos. Entonces, por ejemplo, este dato sencillo de leer, activos fijos de operación, son 546.000. 333 millones de pesos. Pero ya este se complica leerlo. ¿Cómo se lee este? Este se lee un billón con B de Bucaramanga, un billón 462 mil 375 millones de pesos. O sea, a esto le faltan seis, 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 seis cifras. No se publican siempre de manera tan exagerada, tan tan completa. El análisis se puede hacer así, en millones de pesos, eso no pasa nada que falten cifras, todo está en la misma modalidad. No es que unas están en millones y otras están en miles, ahí sí sería una situación contraria, no se podrían analizar unas cifras en una forma y otras en otra. Todas están en millones de pesos en el archivo que ustedes elijan de la empresa. Entonces aquí yo tengo la Compañía Nacional de Chocolates, la que yo elegí Así como ustedes van a bajar la empresa que ustedes tomen, van a encontrar ahí la información. Simplemente lo que yo hice fue ponerle aquí el signo pesos, porque a ustedes no les aparece con signo pesos, pero sí les aparece ahí con puntico y todo. Y saben, mire que aquí está ahí dicho unidad, de ahí les dice millones de pesos colombianos. Entonces, estas cifras son en millones de pesos. No son 1.487.850 pesos, ¿no? Eso no sería nada en venta, ¿no? Son 1.487.850 millones. Estas cifras serían 25.475 y al final va la palabra millones de pesos. Esta cifra sería 5.390 millones de pesos. Y así por el estilo. Bueno, entonces, ¿qué hace? Entonces yo voy a compartirles aquí las dos para que ustedes vean cómo se diligencia. Esto es muy sencillo, no tiene ningún problema. Tomar los datos de aquí y trasladarlos aquí a la plantilla en el orden en que se van pidiendo para que les complete la información. Entonces aquí tengo la, la pantalla aquí con. Eh, dividida y aquí a la izquierda está la compañía nacional de chocolates y aquí a la derecha está la base de datos la que ustedes van a tomar allá de la información de la empresa que ustedes elijan entonces lo primero que aquí nos dice son ve ah bueno yo escribí el nombre de la compañía no tal como aparece aquí aquí dice compañía nacional de chocolates SAS es importante que le escribamos siempre la sigla completa sociedad anónima simple o sociedad anónima simplificada o sociedad por acciones simplificadas entonces con las con la siglas SAS, SA solo, limitada y muy pocas, casi todas son SAS o SA. Entonces, darle siempre el nombre completico a la empresa. Aquí le escribí la compañía, le escribí fue en iniciales, que es compañía, CIA significa compañía nacional de chocolate. Cifras en millones de pesos y ya les dije las personas que integran el CIPAS, las que eligieron esa empresa que lo mencionan aquí, lo deben elegir. No es que, ah, profe, es que nosotros lo elegimos pero no lo publicamos. Pues no, tienen que elegirlo y publicarlo acá. En el foro, para que todos sepan qué empresas ya han sido elegidas, ¿ok? No se vayan a quedar sin elegir. Esto se los dejé abierto hasta una fecha, pues para que no se quede ahí por eternidad. Además, ustedes lo tienen que hacer para irlo, a, irlo trasladando a las cifras. No sé hasta cuándo quedó. Permítanme ver hasta cuándo quedó mostrar el periodo. Yo les dejé esto hasta, hasta el 11 de junio. Bueno, nos quedan como 15 deditas pero no es que lo dejen para última hora. Después de esa fecha se le cierra y ya no tienen acceso a los datos. Entonces bajan la empresa en Excel, la guardan allá en un archivo, pero es que nosotros escribimos que era y tal cual, pero no bajamos la empresa o no la conocimos o no, o se nos perdió, o nos, no, bájenla, denle clic cuando la bajen y la guardan. Cada uno en su correo, si son tres personas, la guardan los tres por si a alguno le pasa algo, las otras dos personas tengan acceso a la información. Muy bien. Entonces, volviendo aquí a nuestro ejercicio de Nacional de Chocolates, aquí les estaba diciendo, vamos a diligenciar aquí a la izquierda los datos que están aquí a la derecha. Entonces, lo primero que nos pide aquí de la empresa es ventas, que nos dice ventas. Las ventas aquí dice total ingreso operativo, no, aquí dice ingreso neto por ventas, este valor. Entonces, ahí está este valor, mil cuatro

2 billones, eh, 35 mil, 374 millones en el 2021. 2 billones, 35 mil, 374 millones en el 2021. Luego nos pide activos fijos de operación. Esos son los activos totales que dice aquí total activos. Activos fijos de operación, pónganle atención. Este no está aquí. Ustedes dicen activos fijos de operación, profe, no lo encontré. Luis Eduardo, no sé dónde está. Es esta misma propiedad, planta y equipo. Esta que dice propiedad, planta y equipo, tomen nota, propiedad, planta y equipo es activos fijos de operación. No tiene el mismo nombre, pero es exactamente igual, es la misma cuenta. ¿Ok? Entonces, cuando lleguen aquí, activos fijos de operación, no lo van a encontrar así. Se van a donde dice en el balance general, porque aquí empieza a ser en el estado de resultados. Cuando ahora en el archivo está aquí, en estado de resultados bajan y aquí está el balance. Y aquí dentro del balance está esta cuenta, propiedad, planta y equipo, 546.333 millones, 546.333. Y en el año 2021, 482.045 millones, 482.045 millones. Ese que no tiene el mismo nombre. Patrimonio, también bajan aquí en el archivo de la empresa, bajan, bajan. Y por aquí hay una cosa que dice total del patrimonio, no que dice el patrimonio neto ni otras cosas, el total del patrimonio. 2022, 1,444,059 lo pasan aquí. Y el del año 2021, 1,216,000 del año 2021. Patrimonio, el total del patrimonio. Luego se va a la utilidad neta. O sea, aquí no hay pierde, aquí están los datos, el único que encontramos diferente, ya les dije, fue el activo fijo de operación que aparece aquí como propia planta y equipo. El único que cambia, sí, en el nombre, pero es la misma cuenta. Ok, bueno. Luego veamos a utilidad neta, utilidad o pérdida neta. Entonces nos vamos aquí al estado de resultados, aquí al estado de resultados, y la cuenta final es esa. Aquí no dice utilidad neta, dice ganancia, entre paréntesis, pérdida neta. Ese es el valor. Entonces ese valor que lo tenemos aquí... Uh, aquí se me cambió. 143.420. Entonces vamos a escribirlo. Ah, es aquí, aquí, perdón. Neta, utilidad neta. 143.420, 143.420 millones. Y 111.270, 111.270 millones, 111.270 millones. Ahí está la utilidad neta, entonces, de cada uno de esos años, de acuerdo con el resultado. Si al caso, si por algún caso la empresa que ustedes eligieron... Aquí les dio negativo, les quedó con signo negativo, aquí hay que escribir la negativa, por eso les escribí aquí utilidad, entre paréntesis, pérdida. Cuando es pérdida es que va con un negativo, va con un menos, va con, con una rayita al comienzo. Entonces, si hubiese sido esto no utilidad, sino pérdida, le escribimos aquí el menos antes del 143.000 y nos va a aparecer ahí con el menos. Menos quiere decir que aquí hubo fue pérdida, no utilidad, porque puede ser que tenga pérdida, no pasa nada, entonces hacemos el análisis con pérdida, a ver qué pasó. Y los dos años igual, la del año 2022 y la del año 2021. Luego viene utilidad operacional, que dice que es el EBIT. Entonces aquí arriba, aquí hay una que dice ganancia operativa. Es la misma. Todo lo que diga ganancia aquí es utilidad. Ganancia es sinónimo de utilidad. Y aquí no dice utilidad operacional, sino dice ganancia operativa. Lo mismo, operacional. Y aquí entre paréntesis nos dice EBIT. Y aquí está EBIT. Ahora les explico cuando miremos aquí el EBIT. Y esa ganancia operativa, el valor, 140,193, 140,193 y 124,152, 124,152. Esa es ganancia operativa que es utilidad operacional y están las iniciales EBIT en inglés. Ahorita miramos que es este EBIT que está aquí. Luego viene aquí depreciación y amortización diferida. Y aquí al frente nos dice EBITDA. Entonces aquí podemos hacer dos cosas. Voy a borrar aquí las dos cifras. Cuando estemos aquí diligenciando, si diligenciamos aquí la utilidad operacional, así, nos aparece aquí un EBITDA que nos dio este mismo valor, 140.000, 140.000, 124.000, 124.000, porque nos hace falta incluirle este concepto depreciación y amortización diferida para que se lo sume aquí y dé el EBITDA. Entonces, ¿qué sucede? Lo podemos hacer de dos maneras. Como ya tenemos el EBITDA aquí, en la empresa que ustedes van a elegir, ya está el EBITDA, este dato ya está, pero este dato no lo pueden escribir porque está protegido. ¿Sabe? Pues escriba primero este dato, no pueden escribirlo. Ese es el resultado de una utilidad operacional más una depreciación y amortización diferida. Entonces, ¿cómo sé cuánto es? Pues si ya tiene el total, 174 mil, y sabe que este total de 174 mil es la suma de. 140.000, mil, que es el EBIT, más una depreciación. Ahora hacemos entonces la depreciación al revés. Restemos estos dos valores, restemos el EBITDA menos el EBIT, y eso nos da la depreciación. Para que cuando él la calcule aquí, la suma y nos coincida con el EBITDA. Entonces, pues, ¿qué hacen acá? En el 2022 decimos igual, tomamos el EBITDA de ese año, 174 mil, 0,31. Este valor, 174,031, este, EBITDA. Y le restamos los 140,193 que ya están aquí. No tenemos que escribirlo, le decimos menos esta celda, menos este valor, menos 140,000. Y él aquí nos va a calcular la depreciación. Eso no lo sabíamos, aquí no está. Da 33,000. ¿Y cómo saben si les quedó bien? Pues que cuando miren aquí el EBITDA, él va a sumar 140,000 más 33,000, Da EBITDA 174.000. Correcto, 174.031. Nos dio exactamente el mismo valor que está, que está aquí y que calcula aquí la hojita con el que demuestra la empresa aquí en su EBITDA. Eso mismo hacemos para el año 2021. Entonces es tomar el EBITDA ahora del 2021, este, 152.000, 915. Ese es el EBITDA del 2021, y restarle el EBIT el Ebit que ya lo tenemos aquí, no hay que escribirlo menos la celda 100, la celda B23 en este caso y ahí nos calcula la depreciación y amortización diferida de ese año, 28.763 millones. Y él lo que hace aquí ya automático es que coge ese valor de Ebit y le suma esta depreciación y le da el Ebitda y lo comparamos 152.915, correcto, aquí está 152.915 millones, ¿ven? Entonces es una forma sencilla simplemente por una resta. Otra forma de hacerlo, otra forma de obtener, de sacar este valor por diferencia y que al final la Levita les coincida con el que tienen. También aquí en, el, en el, la empresa que ustedes eligen en la parte de abajo hay un flujo de caja, flujo efectivo. Y aquí nos dice depreciaciones. En, la fila, en este caso en la fila 87 dice ajustes por depreciación y deterioro. 33838, mírelo, aquí está, 33838. Aquí no lo escribimos, no lo habíamos visto, simplemente lo sacamos por resta. Entonces sí, coincide 33838 con el que aquí calculamos, nosotros lo calculamos acá. Año 2021, 28763, mírelo, aquí está, 28763. Está en el estado financiero de más abajo que se llama flujo de efectivo en una cuenta que se llama ajustes por depreciación y deterioro. Entonces es el valor y coincide con el evita. Aquí ya nos da un resultado. Él ya calcula estos márgenes. Eh, aquí ustedes no hacen nada. Esto que está en blanco, él lo trae. Ese es el análisis que vamos a hacer. Bueno, entonces ya vamos aquí diligenciando estas cuentas. Ya diligenciamos entonces ventas, activos, total activos, los fijos de operación, que es propiedad, planta y equipo, el patrimonio, la utilidad o la pérdida neta según si es pérdida con signo negativo, la utilidad operacional, olvide decirle también, si es negativa aquí el resultado que ustedes tienen de su empresa, ganancia operativa, aquí vio con signo así como este, negativo, entonces aquí también la tienen que escribir con el signo negativo al comienzo. Si al caso le da negativo, si no, pues la dejamos tal cual. La depreciación, listo. Luego nos vamos a la cartera comercial. Cartera comercial, entonces esa la van a encontrar aquí abajo en el balance. Aquí en el balance, en el balance general, por aquí, en activos corrientes, aquí está, cuentas comerciales por cobrar. Esa es la cartera comercial. Yo le coloqué cartera comercial, que es lo mismo cuentas comerciales. No esta que dice comerciales y otras, porque esta es un valor distinto. Aquí están dos. Ustedes ven que las cuentas se van como subdividiendo. La que está más a la izquierda, pegada al, al, a, la, a la fila, aquí al. A la numeración es la cuenta más grande. Entonces, total del patrimonio. De esta se desprenden esta, del total del patrimonio y esta de pasivos totales. A su vez, del total del patrimonio se desprende esta, de esta cuenta se desprenden estas. Uno ve ahí el, el margen. Están más, a, más hacia el interior, entonces dependen de otra cuenta. Entonces aquí lo mismo. La cuenta comercial por cobrar está bien hacia la, hacia la derecha, no está pegada aquí al renglón. Entonces, esta cuenta depende de esta. De la cuenta comercial, porque si escribimos esta, en esta están las dos: está esta comercial por cobrar y está esta crédito de impuestos. Que si yo sumo estas dos, ahí me va a dar los 255. Ahí está, 255,552, que es este valor. No, no es este el que nos está pidiendo aquí en la hojita, nos está pidiendo solo la cartera comercial. Entonces es esta que dice cuentas comerciales por cobrar: 206,0802, que es este valor en el año 2022 y 104,084 millones en el 2021, aquí está. Cartera comercial como cuentas comerciales por cobrar. Luego vienen los inventarios, aquí no hay problema, los inventarios están aquí, aquí dice inventarios, inventarios, 289,161. 289,61 millones y 228,077 millones. 228,077. Esa está igual, la misma cuenta de inventarios. Luego nos pide aquí la cuenta de proveedores. La de proveedores, si no la vamos a encontrar así directo, proveedores. Así como no encontramos directo la de activos fijos de operación. Era propiedad, planta y equipo, los activos fijos. La de proveedores, aquí se llama cuentas comerciales, aquí eran por cobrar, esto es lo que los clientes le quedan debiendo a la empresa por cobrar. De lo que vende la Nacional de Chocolates, hay platas que no le han pagado porque vende a crédito, le quedan pendientes de cobro. También la empresa le compra a los proveedores y entonces a los proveedores le va a quedar cuentas comerciales por pagar. Y aquí están. Cuentas comerciales dentro del pasivo corriente, vean, están divididas, divididas, y aquí hay una que se divide de estas comerciales. No es este el total, que aquí son iguales, pero bueno, siempre tomamos es la de más adentro, la que empieza con el margen más hacia, hacia adentro. Cuentas comerciales por pagar: 468,053, es este, 468,053, y 260,051, 260,051. Los proveedores que son estos lo que quedó por pagarle a los proveedores. Aquí en la anterior era lo que quedó por cobrarle a los clientes. Vendemos y nos quedan debiendo porque le vendimos a crédito. Aquí es compramos, no, no equipos ni nada, sino insumos, materiales, materias primas. La Nacional de Chocolate pues tiene que comprar cacao, tiene que comprar todos los elementos para hacer su chocolate, sus chocolatinas, sus mantecas de cacao, todos los insumos y le queda debiendo a los proveedores. Entonces eso se llama cuentas comerciales por pagar al proveedor diferente a cuenta comercial por cobrar ok que es lo que vende listos los proveedores ahorita miramos esto de tasas este que están en porcentaje ahorita las revisamos deuda financiera vamos a la cifra ahorita revisamos todo esto de tasas 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 porcentajes y estas cositas estamos diligenciando los datos de la compañía por lo pronto salimos de la información de la empresa y ahora sí después nos metemos aquí en la hojita la deuda financiera nos dice que es la de corto y largo plazo entonces aquí estamos sumando, vea, 40 mil más 169 mil, mil. Entonces en, los, en las deudas de las compañías aquí aparecen, aparecen pasivos no corrientes y pasivos corrientes. ¿Qué son estos? Pasivos no corrientes son lo que la empresa debe a más de un año de plazo y corriente lo que tiene que pagar en el término de un año. Uno entiende como pasivos no solamente con los bancos, ¿no? Aquí no es solamente que le deba a los bancos. Ya vimos que aquí había que le debía a los proveedores. Esta cuenta comercial, mire que es bastante grande de los 600 mil millones, 678 mil, 640, 604 millones de pasivos corrientes, mucho más de la mitad, 468 mil no es con bancos, es con los proveedores. Entonces, el pasivo que uno piensa que siempre es con la con el banco, no, aquí está con los bancos, con los proveedores, con los con los eh, empleados, porque le quedan debiendo a los empleados. Porque al final del año hay una cosa que se llama las provisiones, vea, aquí están, unas provisiones que son las cesantías, las primas o los intereses a las cesantías. No es que no se los vayan a pagar, es que al final del año se contabiliza y queda por pagarle. Se le van a consignar al año siguiente en la cuenta del fondo que diga la empleado, entonces queda por pagar. También van a quedar otros impuestos a la renta, queda una cuenta por pagarle a la DIAN, no es que esté en mora, ¿no? Se le paga un anticipo y se le queda debiendo para pagarla al año siguiente. Estos son cuentas al final de un año. Entonces, en el año siguiente queda debiendo. Al final del año queda debiendo para pagarla en el transcurso del siguiente. Y eso entonces no es solamente lo que deban los bancos, ¿no? Ahí hay muchas cuentas que se catalogan por deber, por, por pasivo. Entonces, aquí en deuda financiera, ¿qué van a incluir? Van a incluir la que está en pasivos no corrientes que es de más de un año, largo plazo, y las que están en pasivos corrientes, que son las de un año de plazo. <laughs> y cómo se llama esa cuenta? Se llama así: créditos y préstamos. Son los, estos sí son con los bancos, con las entidades financieras. Créditos y préstamos no corrientes, en el no corriente, y créditos y préstamos corriente. Entonces quiere decir que esta compañía nacional de chocolates debe estas dos cifras: debe 400 más 169 millones debe 573, que es el valor que está aquí, 573,696 millones. Y de esos mil, estos los tiene que pagar en el año siguiente, corriente. El resto, mil, los tiene que pagar en no corriente, a más de un año, a dos, a tres, a cuatro años. No sabemos porque aquí no tenemos la información ni los datos de la empresa, ¿ok?, entonces a eso se refiere esta deuda financiera. Entonces aquí van a sumar los dos. Aquí están sumados los dos, vean. Se sumaron los 403,845 estos de no corrientes, ahí están aquí, 403,000 más los 169,851 millones del corriente. Se sumaron aquí los dos valores. Igual como una fórmula en Excel, igual el valor 1 más el valor 2, el no corriente más el corriente. Lo mismo en el año 2021. Aquí estamos sumando 437,194. Aquí están, véanlos. 437,194 aquí a la derecha. No corriente, más el corriente. 14,369 más 14,369 aquí en el Excel que ustedes van a trabajar. Sumamos aquí los dos con la fórmula sin puntos igual, más, más el otro valor. Y eso nos da 451 mil millones de pesos. El patrimonio aquí ya no está en color amarillo, está como en color gris. Ya pues está diligenciado, él simplemente lo que hace es que lo que se le escribió por aquí arriba de patrimonio, él ya lo traslada acá. Estos 1.444 y estos, perdón, 1.444.000 y 1.216.000 los traslada acá. 1.444.000, 1.216.000. Y ya, esos son los valores de la empresa. Entonces ustedes eligen la empresa y trasladan esa información aquí, 2020 y 2021. Listo. Entonces ya trasladamos, ya entonces aquí podemos cerrar el archivo de la empresa. Ya esto no lo necesitamos, ya pasamos los datos aquí, 2021 y 2022. Nos quedan son todos estos que son los porcentajes o tasas. Entonces aquí vamos a cerrar este archivo. Para los porcentajes o tasas, entonces aquí en la página del curso, aquí yo les dejé un archivo, un archivo en, en PDF que nos dice enlaces para obtener tasa a aplicar en la plantilla de Leo. Entonces abren aquí este enlace, este. Enlace para obtener tasa a aplicar en la plantilla de Leo. Aquí lo bajamos. Decimos descarguenlo. Listo. Ahí lo descargamos. Bueno, lo, lo ponemos por aquí en esto. En, en descargas. Desea reemplazarlo. Bueno, listo. Y vamos a buscarlo aquí en descargas. Lo bajamos. Aquí está. Enlaces. Y es un archivo en PDF, así está. Análisis Luis Eduardo, enlaces para variables en plantillas en Excel, a aplicar en la empresa que ustedes eligen. Entonces aquí yo les doy los enlaces, por dónde tienen que entrar, y mira aquí está la seña, entran a esta página, van a esta, a esta, a esta data, ahorita lo miramos, van aquí a los archivos, al gobierno corporativo, al histórico de acciones, bonos y billetes, y está en esta página el señor Damo Darán. Para el IPC de Estados Unidos ingresan aquí a esta página, para el IPC de Colombia ingresan a esta página, para los betas ingresan a esta página con esta, con esta ruta, para la prima riesgo de país a esta página con esta ruta, para el costo promedio de la deuda a esta página con esta ruta. Entonces ahí ya tienen toda la información de dónde vamos a sacar los datos que van a diligenciar aquí en la plantillita esta en Excel, estos datos. Entonces vamos a empezar. Tasa RF, déjenme explicarles cómo lo sacan, cómo lo obtienen y después miramos qué significa estos datos, qué quiere decir cada uno de estos valores. Entonces, yo les voy a explicar el 2022. Vamos a borrar el 2021. Ustedes hacen el 2021. Ustedes lo, lo calculan, lo aplican, me lo envían aquí en la fórmula, cómo lo aplicaron, para ver que si lo hicieron correcto. Porque nada sirve que ya se los deje listo y ustedes, chévere, ¿no? <laughs> Que ustedes lo aprendan a hacer, lo practiquen. Vamos a ahorrar un año y yo les dejo un año escrito. Listo. Ok, entonces, tasa RF. Entonces, vienen aquí a este archivo que ya les mostré, que está ahí en la página. Dice para enlaces para RF y RM. Claro, vamos a necesitar aquí las dos, la RF y aquí la RM. Entonces, para estas dos que están como tasas, nos dice que debemos entrar a esta página y darle este... Esta secuencia, esta ruta. Pues vamos a ingresar. Darán. Ingresamos aquí a donde el señor Damodarán. El señor damo Damodarán es un profesor de la Universidad de Nueva York que ha tenido información muy valiosa. Es consultado. Bueno, todo lo demás es de fiar la información que él tiene. Vamos a ampliarlo. Ahí está el señor Damodarán. Eh, el nombre es Ashwad Damodarán, él es profesor de finanzas corporativas y evaluación en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, profesor de finanzas corporativas. Bueno, uh, está la información, la hoja de vida del señor Damodarán. Y por aquí entonces nos dice ya, estamos en la página del señor Damodarán. ¿Qué más nos dijo aquí el enlace? Digo, vayan a la página del señor Damodarán, vayan donde dice data y archivos de esa data. La data es la información que él maneja, los datos, la información que él tiene. Entonces ya estamos por aquí donde quedó la página del señor Damoarán. Uh, ah, bueno, a ver qué, qué pasó que no la abrí. O, o me devolví para. Bueno, vamos a abrirla aquí. Ya la tenía abierta. Ahí está. Señor Damoarán, ya ahí está la página. Ok. Entonces aquí en la página del señor Damoarán está la data. Mira, aquí hay una cosa que dice aquí en el intermedio, la data. Data. ¿Qué es la data? Es. Un cúmulo de información, no son datos de él, que cómo se llama, cuánto año, no, el data es información que él ha obtenido de muchas empresas, de muchos países, ya miramos. Entonces ingresamos aquí a la data de él y nos manda aquí a este archivo. Ahí está, aquí dice data. Y dentro de este nos dice que vayamos a archivos de la data, eso es lo que nos dice aquí el, la hoja esta, ¿no? Aquí nos dijo, vayan a archivos de la data, data, archivos de la data. Entonces, vamos a ir a los archivos de la data, aquí este. Y dentro de archivos de la data nos dice aquí el, la, la, la ruta, archivos de la data, ingresemos al gobierno corporativo. Ingresemos al gobierno corporativo. Entonces vamos a abrir, estamos aquí en archivos de la data y aquí está el primer enlace. Dentro de archivos de la data, el primer enlace se llama corporate governance, governance es archivos corporativos o gobierno corporativo. Y nos manda a esta página. Aquí en esta página es donde está la información del señor Damodaran. Ustedes ven aquí la información que vamos a usar está aquí en estos, en esta data, en item que identifica cada uno de los datos y él la tiene clasificada para Estados Unidos, para Europa, para Japón, para mercados emergentes y global. Entonces está bajo esa columna están según el país que necesitemos, donde estemos ubicados para bajar la información y cada uno de estos numeritos, cada uno de estas cositas es un año. Entonces aquí hay de Estados Unidos de gobierno corporativo, industrias holding del sector, están del 99 del 2000, 2001, tan 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 hasta el 2023. Para Europa están del 2014 al 2023 y así, para mercados emergentes y para el global. Entonces, cada uno de esos archivitos, cada uno de estos daticos es un archivo y dentro de ese archivo hay cantidad de información. Ahora dirán ustedes, pero ah, pero bueno, sacar esto, no, mire, mire todo lo que él maneja. Voy a bajar despacio. Mire, mire. Voy bajando, mire. Y de aquí no vamos a utilizar sino como tres o cuatro cositas. Mire, 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 mire toda la información que el señor Damodarán está utilizando. Ahí estamos bajando. Observen, mire. Cada uno de estos daticos es un año y dentro de esos hay cantidad de información. No es que haya parado y que sea lo mismo, es que estoy bajando aquí en el archivo del señor Damodarán. Él no me paga por hacerle publicidad porque ni lo conozco, pide en Nueva York. Entonces. Si es un referente de todo lo que él saca. Mire, 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 mire. Hasta acá. Todos estos son archivos que él tiene de cada año y de cada una de las variables que está utilizando y, como les digo, clasificadas según el país, según el continente, según la región. Muy bien. Entonces, ya estamos aquí en archivos de la data del señor Damodara. ¿Qué más nos dice la secuencia? Estamos aquí, gobierno corporativo. Entonces, nos dice, estando en gobierno corporativo, ya abrimos ahí la página. Vámonos al histórico, retornos históricos, históric, retornos históricos en acciones, bonos y billetes de los Estados Unidos. Vamos a buscar este archivo. Retornos históricos en acciones, bonos y billetes de los Estados Unidos. Entonces estamos aquí y aquí está. Histórica de retornos de stocks, bonds and bills de los Estados Unidos. Es este. Entonces este no nos dijo si era US, Europa, Japón, no, no hay nada aquí. Y no nos dijo qué año. No, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues ahí va a estar la información que necesitamos. Y como es de los Estados Unidos, pues no la clasificó el de bajo porque dice, ya les estoy diciendo que es de los Estados Unidos, se supone que debería estar acá. Aquí nos dice simplemente que esa, historia, esa información histórica está desde el año 1928. Entonces, abrimos aquí, este, este, aquí, a la izquierda, donde les dejé el enlace, ahí se los dejé escrito en el, en el PDF, le damos clic y ahí nos baja esta información. Y aquí en esta información, ¿qué hacemos? Esta información aquí la tenemos ya con porcentajes y con valores, etc. Esta información que él tiene desde el año 28, como lo decía ya en la página, año 1928, aquí está, hasta el 2023, hasta el año pasado, aquí está hasta el 2023, pues esta es información puntual, esto está en un archivo plano y no nos deja hacerle operaciones, no podemos hacer suma, resta, divida, lo que necesitemos trabajarle. Entonces simplemente aquí en la parte superior aquí nos dice bájela como un excel como un archivo excel en este enlace entonces le damos clic aquí estando en esa página que les acabé de decir allá por la ruta entramos aquí y aquí le damos clic eh, eh, quizás no 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 la deja bajar así sino lo que hacemos es que copiamos esto es un este es una https un, un, un enlace de una de una cuenta entonces vamos a decirle clic derecho y copiamos aquí la información copiamos este enlace o lo señalamos aquí. Le damos clic derecho, lo copiamos. Copiamos esa dirección de una página y nos la llevamos aquí al navegador. es pues aquí en la parte superior le decimos más y aquí le decimos control B pequeña. Y insertamos esa dirección. Y le damos Enter. Y ahora sí, descargar. Nos dice, aquí me dice que ya está descargando. Ya descargó el archivo. ¿Ve? Aquí nos dijo descargarlo. Y aquí nos descargó el archivo en Excel. Vamos a ver. Aquí ya lo tenemos en el Excel. Ya ahí lo está abriendo. Esperemos. Aquí está ya el archivo en Excel. Y aquí nos bajó esa misma información que vimos allá. Mire, ahí están los mismos colores. Ahora ya está aquí en un Excel. Ahora sí, aquí ya nos deja hacer operaciones y todo lo demás. Entonces ya teniendo este archivo en Excel, vamos a utilizar aquí unas, eh, unas variables. Entonces... Mm, es que esto está demasiado. Vamos a subirle aquí. Eso por ahí puede ser. Ampliarle acá. Este. Y este. Eso. Listo. Ok. ¿Y qué vamos a utilizar? Entonces vamos a utilizar la columna H. Vamos a darle un color a esta columna H. Y la columna de los bonos. Mm. Incorporé estos bonos. El, los bonos a cinco. No, estos son cinco años. Son bonos a diez años, a ten years. Ya les explico. Y aquí le hicimos más colores. Démosle otro color aquí a esta plantilla. Acá. Ahí están. Esas dos columnas son las que vamos a usar. La columna H y la columna J. Voy a dejar aquí fijo. Voy a ponerle acá Vista. Y movilizar aquí para cuando bajemos veamos de a qué nos estamos refiriendo. Entonces, yo bajo aquí y ahí me quedo fijo la, los títulos para saber en qué columna estamos. Listo, entonces, de la columna H, aquí en la columna H, esta nos va a servir, la columna H, esta vamos a sacarla aquí. La H nos sirve para el RM. Allá necesitamos una cosa que se llama RM. Y la columna J, que está en color azul, aquí agua marina, RM. F, que son los datos que necesitamos aquí. Diligencia del ARF y diligencia del ARM del 2021 y del 2022. Entonces, yo les voy a explicar un año. Y en la forma en que se los explique, ustedes hacen el del otro año. Muy sencillo, aquí con esta misma página, en este mismo archivo. Ya les dije por dónde, ahí está todo detallado, todo está concatenado para dónde tienen que ir. Entonces... Para hacer el 2020 y el 2021, en cualquiera de los dos, la fórmula es la misma, solo que cambian son los datos. Obviamente los valores que vamos a usar de cada columna son diferentes. Entonces, ¿qué se hace? Se calcula lo que se denomina, aquí le voy a escribir, un promedio geométrico. No es un promedio aritmético, no es un promedio ponderado. Es promedio geométrico. ¿Y cómo se calcula un promedio geométrico? El promedio geométrico se calcula dividiendo un año final, año final sobre un año inicial. Los datos, ¿no? No es el año, sino el valor. Si estoy utilizando los datos de la columna H, entonces serán el dato de la columna H para el final y el dato de la columna H para el inicial. En los, para el RF, los datos de la columna J para el final, los datos de la columna J para el inicial. Ya miramos cuál es el final, cuál es el inicial. Y esto se eleva, esto va elevado, esto va elevado a la 1 sobre n, sobre el número de periodos que vayamos a usar. Y al final, menos 1. Esa es la fórmula que vamos a aplicar entonces para el promedio geométrico tanto del RF como del RM. ¿Listo? Entonces aquí, en la plantilla, ¿qué necesitamos? En la plantilla nos dice, tenemos que calcularle el RF al 2022 y al 2021. Entonces nos vamos a la información que ya tenemos acá. Entonces vamos a calcularle el RM al 2022, aplicando aquí esta fórmula. Entonces sería igual, paréntesis. Año final, entonces nos vamos, 2022, entonces buscamos el año 2022. Aquí, 2022, este dato, no es el año, no, es el dato que está en esa columna. El dato que corresponde al estándar Poor's 500, ahorita les digo, 2022. Y lo dividimos, nos dice, y divida ese valor, ahí hay una cifra, un valor, divídalo entre el año inicial. Entonces vamos a tomar de referencia 10 años. Entonces, 2022 será contra el 2012. 2012. 2012 aquí este dato. Entonces dividimos el 2022, que es el final, sobre el 2012. Son 10 años de historia ahí, podíamos tomar 20, no, con 10 años suficiente. Cerramos paréntesis. ¿Qué más nos dice la fórmula? Vamos aquí, año final 2022, el dato de esa columna sobre año inicial, el dato de esa columna del 2012, 10 años, cerramos paréntesis elevado elevado paréntesis a la 1 sobre n. ¿Cuántos datos tomamos? No es que aquí hayamos tomado dos. Tomamos dos porque así es la fórmula, pero aquí hay 10 años. 2022 menos 10 son 20 12. Si los contara uno, son 13. Porque uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, perdón, 2022. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 años. Aquí hay 11 años. ¿sí? Estaríamos contando 11 y no 10 pero no es que sean por años, como son por pares de años, porque hay que comparar un año. Si uno, por ejemplo, quisiera comparar el 2012 con el 2013, pues toma año final 2013 sobre año inicial 2011, 2012, elevado aquí, elevado a la 1 sobre, y como esto no estoy tomando sino un año de referencia, en un ejemplo, 2012 con 2013, es un año, no es que sean dos, porque es por pares, es la comparación. ¿Qué está comparando el dato del 2012 con el del 2013? ¿En cuánto cambia? Entonces aquí lo mismo, no es que sean 11, porque si uno contara que hay 11 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces elevelo a la 1 sobre 11, no, a elevado a la 1 sobre 10 porque es 1 con respecto al otro. Por eso les digo, cuando uno toma 2, eleva a la 1, cuando toma 3, eleva a la 2, 3 de diferencia, cuando toma más 5 de diferencia, 5 años, eleva a la 4, porque es comparando por pares o por parejas o por periodos entre ellos. Entonces aquí, 2022 contra 2012 elevado a la 1 sobre 10 años. 10 años, cerramos paréntesis. ¿Qué más dice la fórmula? Año final sobre año inicial, elevado a la 1 sobre 10, menos 1. Menos 1, dice acá. Todo seguido. Aquí, bueno, yo no se las dejé todo seguido, pero en una fórmula no vayan a dejar espacio ni nada. Y ahí nos calcula el RF, el RM, para el 20. Este era para el 2022. Entonces aquí le podemos colocar que este fue para el 2022. Este es 2022. Eso mismo van a hacer ustedes con el 2021. Ya lo saben hacer. Entonces, este dato, que lo vuelve en porcentaje. Aquí no nos dio porcentaje. Simplemente pues nos vamos aquí al inicio y le damos el signo porcentaje. Recuerden que en porcentaje no es así 12, ¿no? Esto tiene decimales. Entonces le decimos, muéstreme un decimal, 12.4, tampoco nos sirve. Otro decimal, 12.43, ah, entonces es el 12.43, y aquí está, véalo, 2022, 12.43 para el RM del año 2022. Lo escriben aquí, 12.43, no sé qué, o lo pegan, no sé, como quieran, pero si lo pegan, le, ojo que les va a quedar como mal. Si yo lo pego, esto está con una fórmula, entonces al pegarlo allá les va a parecer un error. Recuerden que también esto pues tiene todos los decimales, pero bueno, miren, 12, 43, 39, no sé qué, mostrando los dos últimos decimales con eso ahí. Eso mismo hacemos para el RF del 2022, la misma fórmula, pero ahora ya nos vamos por la columna J, que es la de los bonos para el RF. Entonces decimos igual, paréntesis, vamos a hacer el del 2022. Tomamos el dato del 2022, este dato, y lo dividimos entre el dato del 2012. Datos del 2012, 10 años por pares de años. 2012. Cerramos paréntesis, vamos aquí en la fórmula. Cerramos paréntesis y eso lo vamos a elevar. Paréntesis otra vez, aquí vamos en la fórmula paréntesis a la 1 sobre también 10 años. 10 años, 1, 10, el n es el número de periodos por parejas que se están tomando. Cerramos paréntesis y menos 1. Y eso nos da aquí una cifra. Si ahí no dio porcentaje, profe, no, no le da porcentaje. Entonces van aquí y le colocan en, en la numeración, en el formato, porcentaje 0, No. Un decimal, cero uno. No. 0.12, doce. Ah, 0.12. Entonces se vienen aquí y aquí está, a ver, cero doce por ciento. ¿Ven? Eso es lo que tienen que escribir, es lo que tienen que colocar. Eso mismo lo hacen para el 2021. Ya lo saben hacer. Entonces van a tomar 2021 con el 2011, aquí era 2022 con el 2012, 2021 con el 2011, en, los mismos, en la misma fórmula exactamente igual. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos el RF del 2022, el RM del 2022. Luego miramos la tasa de inflación de Colombia, entonces aquí en las variables que nos dicen tasa de inflación de Colombia, IPC, esa es la tasa de inflación, de ahí es que sale. Y pues, de Colombia, pues en la página del Banco de la República. Ingresamos aquí a la página del Banco de la República. Ahí ya nos quedó en el IPC, ¿verdad? Índice de Precios al Consumidor de la página del Banco de la República. Y entonces, estando aquí en la página del Banco de la República, vamos a agrandar para que ustedes lo vean. Aquí le decimos descargar y consultar todas las series de datos. Este puede ser este: todas las series de datos. Estas son series IPC eh, Nacional Inflación desde de no sé qué. No, este, este que está aquí, este de abajo. Todas las series de datos. Mm, perdón, es que parece que tengo bloqueado, espéreme. Eh, lo tengo como mercado, se me, lo tengo configurado con. Se debe, no me permite abrir la página porque a veces son páginas que no, no están configuradas. A ver. Configuración. Eh, privacidad eh. Ah, aquí cookies cookies y permisos todos los sitios administra y elimina todos los sitios chon, chon, no 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 bloquear no descargar páginas listo ahí está que okay. debería funcionarnos acá vamos a cerrar aquí no me la dejo abrir correcto. Entonces vamos a darle aquí. Vamos a ver aquí. No es que está como, como bloqueada. Espérenme a ver qué pasó. Es este archivo, todas las series de datos. ¿Tiene alguna cosa emergente por, por quitarle? A ver. Uh -huh. mi configuración ya será casi sí. a ver volvemos a ingresar privacidad y configuración básica no cookies está todo ver permisos para los sitios web visitados no Los cambios, son... no, 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 está todo. Navegador, descargas. A veces bloquean también las páginas. Pero... Bueno, vamos a intentar entonces de otra manera. Vamos a ingresar a Banco República. Voy a ingresar a la página del banco www.panrep.gov.co usted busca en la página del Banco República Y si esta la página tiene su su manejo como limitado porque aparece sombreada A ver aquí Aceptación de cookies. Ah, aquí está. Es que aquí estaba en la página, parte final. No lo había visto. Acepto, sí, aquí está. Es que como la barra esta, aceptar y continuar. Oh, casi que nos, nos friega. Aquí, aceptar y continuar. Listo, ahora sí. Ahí está. Perfecto, listo. Entonces, ya vemos aquí esto. Estamos en la página, en el enlace que les dije. Ya ingresamos al enlace que nos queda aquí. Y estando en el enlace, entonces se van aquí todas las series de datos. Aquí a la derecha, índice de precios al consumidor, todas las series de datos. Aquí nos baja un archivo en Excel. Vamos a ver. Aquí están: metas, base de 2018, base de 2008. Bajemos el de. Hasta diciembre, no. Este que dice el primero. IPC total. Primero buscan aquí a la izquierda el que dice IPC total, este. Y vamos aquí, en base 2018, desde julio de 1954. Picamos aquí en el archivito en Excel. Aquí nos va a bajar el archivo en Excel. Aquí lo está bajando. Ya lo abrimos. Y ahí está el archivo en Excel del IPC. Ese es. Y aquí en este archivo, entonces, aquí están los años con los meses. Está por meses. Y aquí está el índice. Este numerito es el que vamos a usar, el de esta columna. Este numerito de la columna es el que vamos a aplicar. Lo mismo que hicimos ahorita para calcular el RF y el RM. Exactamente igual. El mismo concepto. Este, este color morado. Ahí está. Entonces, de estos datos, ¿qué necesitamos? Lo mismo, 2022 y 2021. Vamos a hacer solamente un año para que ustedes lo vean. Entonces, aquí está hasta el 2024 de abril, el índice. Entonces, como estamos en el 2022, tomamos como referencia el 2022 de diciembre, este dato. Entonces, voy a sacarlo aquí, el dato igual. El índice, esto es un número de índice, de aquí es que sale la inflación, del 2022 de diciembre. Ya. No tomé el 2022 enero, porque 2022 hay muchos. No es como el dato ahorita que estaba ahora por años. 2021, 2022, este está por años y por meses. Entonces siempre tomamos el del final del año. 2022, diciembre, 126. Y vamos a tomar aquí debajo el del 2012. 20, 2012 de diciembre. Buscamos 2012, son 10 años, igual 2012, diciembre, aquí está este, 2012 de diciembre, el índice que está en la columna B, el número índice del índice de precios al consumidor. Listo. Y con estos dos datos hacemos la misma operación del promedio geométrico que acabamos de hacer. Igual, paréntesis, aquí el año final, 2022, este dato, no es el año sino el valor, obviamente, sobre... 2012, 10 años atrás, este dato, cerramos paréntesis, elevado, paréntesis, a la 1 sobre 10. Aquí aparecen meses. Diría uno, entonces son 120 meses. No, porque si lo hago por meses, si lo hago, si le escribo 120, me da un dato mensual. Y nosotros necesitamos eso, un dato anual. ¿Ok? Entonces, por eso, estando en meses, le damos el equivalente a 10 años para que nos lo dé por años. 1 sobre 10 años, que es el par de, de variables que tenemos ahí que estamos usando. Y al final, menos 1. La fórmula que hicimos ahorita con el RF y el RM. La misma fórmula. Y esto nos da un dato así y lo volvemos porcentaje. 5, no nos sirve 5. Un decimal, 4,9, no sirve 4,9. 4,91, ese es el dato que llevamos aquí. Y aquí está, año 2022, 4,91. Eso mismo hacen para el 2021. Toman el 2021-12 contra el 2011-12, diciembre. 11-12, ese es el numerito que está después del año, pues es el mes, mes 1, mes 12. Exactamente igual. Muy bien. Luego nos pide el IPC de los Estados Unidos, la inflación de Estados Unidos. Entonces le damos aquí a este enlace. A este le damos aquí el enlace. Y aquí nos lleva a esta, a esta página. Y en esta página, aquí después de la gráfica, gráfica de la estadística, aquí en la parte de abajo, aquí están los números índices de cada uno de los meses y de los años en los Estados Unidos. Vamos a ampliarlo. Aquí está. Entonces, aquí también ubicamos el número índice. Este es el número índice. Este es aquí está la variación. Y aquí están los meses y los años. Entonces, diciembre del 2022 es este numerito, 296.8. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a llevar aquí al Excel para hacer la operación. Aquí puede ser en cualquier lado, aquí. Este. 296.8, el 2022 de los Estados Unidos, página de los Estados Unidos. Y luego necesitamos también el de el 2011, ¿no? Ah, déjeme que... Se me cerró la pestaña. Voy a ingresar entonces a Estados Unidos. Ok. Índice es que yo me devolví aquí. Ah, aquí estaba. No, aquí estaba abierto. Bueno, aquí. Entonces estamos en el 2022 2012. Diciembre del 2012. Aquí está. 296.8. Y diciembre del 2012. 10 años atrás, diciembre del 2012. Buscamos 10 años, por aquí está. Noviembre, diciembre del 2012, este dato aquí. Es este datico, 229,6. Tomamos este dato y lo pegamos allá. Copiar y nos lo llevamos acá. El 2012. 20, Ahí tenemos los dos datos, el del 2022 y el del 2012. La operación es esta misma, yo podría copiar esto aquí y ya, este que fue el que hicimos con la fórmula aquí fue la fórmula para este de inflación de Colombia. Esa fórmula, como yo dejé los datos igual, primero dejé el año más antiguo y debajo dejé el año, perdón, primero dejé el año, el año actual, el reciente y, a, y debajo dejé el año más antiguo, esta operación no sirve aquí. Control C y pégale aquí. 260, la vamos a hacer igual, paréntesis, el dato del año final sobre el dato del año inicial, paréntesis elevado, paréntesis a la 1 sobre 10, 10 años de historia, para que no lo saque anual, no mensual, 120, menos 1. La misma fórmula que ya hemos utilizado varias veces. 260. Y ese 260, que es la inflación de Estados Unidos, nos la llevamos aquí a la plantilla. Y ahí está, tasa de inflación de Estados Unidos en el 2022, 260. Eso mismo lo hacen para el 2021. Bueno, ya casi completamos la hojita, ¿ve? ¿eh? Completar aquí los datos. Luego viene el Beta Unlever. Después les explico qué es esto de RF. Ahorita estamos diligenciando datos. Beta Unlever. El Beta Unlever nos dice entonces aquí el señor, ahí está esta plantilla. Para el betas, vaya hacia la página del señor Damodarán, datas, archivos de la data, la misma ruta esta, datas, archivos de la data, gobierno corporativo, estando en gobierno corporativo, que es la misma ruta, mire, la misma ruta que hicimos ahorita para el enlace RF y RM. Damodarán, data, archivos de la data y gobierno corporativo. Para el beta, data, archivos de la data y gobierno corporativo y el señor Damodarán, la misma ruta. Simplemente cambia que aquí era el retorno histórico de los acciones bonos, aquí en los betas apalancados y no apalancados por industria lever, un, un lever, apalancados y no entonces vamos a abrir la página del señor Damodaran la que tenemos por aquí ya abierta si no es que la he cerrado aquí me puedo devolver aquí está la página del señor Damodaran, ahí está estamos ahí ya en archivos de la data ya hicimos toda la operación hasta acá que ya fue donde sacamos ahorita el de los históricos entonces nos dice que aquí en esta página estando acá Estamos ahí en, estamos aquí en gobierno corporativo. Ya hicimos todo este trayecto que es la misma de anterior. Ahora buscamos apalancados y no apalancados por industria bajo la columna de mercados emergentes, emerging markets. Entonces nos vamos aquí. Entonces, esta página, como les decía en un comienzo, tiene información de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de mercados emergentes y de global, de todo el globo terráqueo. Entonces nos dice que nos tenemos que ir por la, por la columna de mercados emergentes, emerging markets. ¿Sí? Eso fue lo que nos dijo aquí, la ruta. Váyase por la ruta, váyase por bajo la columna de mercados emergentes. O sea, tenemos que bajar por esta columna. ¿Y por qué fila? Entonces nos dice, ¿qué fila vamos a buscar? Entonces aquí, el PDF que les dejé, que les de, tienen allá, dice, busque donde dice. Levert and Levert betas por industria, apalancados y no apalancados, los betas por industria. Entonces nos vamos a bajar por mercados emergentes, ojo con eso, ¿no? Mercados emergentes y vamos a buscar aquí a la izquierda, aquí está. Levert and Levert betas por industria, apalancados y no apalancados. Entonces nos vamos a coger aquí el del 2022, y el del 2023, porque este es Estados Unidos, esta es la primera columna, Estados Unidos, la segunda columna de esta información es para Europa, la tercera columna es para Japón. Y la cuarta columna es para mercados emergentes. Entonces aquí, estos datos, estos, estos aquí, de esta fila. Más abajo también hay otro que dice betas. Aquí dice betas, pero no están apalancados, sino apalancados. Entonces, ojo, tienen que ingresar es aquí donde están los betas apalancados. Y les dije la ruta, ahí está escrito dónde lo van a buscar. Y la columna cuarta, la penúltima, que son mercados emergentes. ¿Por qué no se toma Estados Unidos? Porque los países, o perdón, las empresas que vamos a trabajar es de Colombia. Entonces aquí no está Colombia, pues obviamente por ningún lado pero Colombia pertenece a este grupo de países, mercados emergentes. No pertenecemos ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a Japón. Podríamos también tomar el global, pero el global es más, menos, menos real, menos aplicable, porque este es como un promedio de todo. Entonces, no, tenemos nuestra identificación con los mercados emergentes, que somos países en vía de desarrollo, tercermundistas, bueno, todo lo que nos llaman y lo que somos. Entonces, nos vamos a bajar por esta columna y por esta fila de los betas. ¿Y aquí qué hacemos? Vamos a abrir el del 2022. Cada, recuerden que cada uno de estos numeritos son los años. Vamos a necesitar el 2021 y el 2022. Yo voy a hacerles el del 2022. Ustedes hacen lo mismo por esta fila y por esta columna. Abren el 2021. Voy a abrir el 2022. Pero van, ustedes también van a, van a tener que abrir los dos. Ya les explico por qué. Entonces, estando aquí, abrí el 2022, que es el año este que vamos a diligenciar. Por la columna mercados emergentes, por la fila apalancados y no apalancados, betas por industria. Aquí vamos a abrir el archivo. Ahí está el archivo. Y nos deja ahí en este, en este archivo. Vamos a ampliarlo. Exactamente. Y este archivo que tiene aquí el señor Damodaran, nos lo dejó abierto aquí en la parte de abajo. Average Industrias, promedio Industrias, porque a veces cuando ustedes abran el archivo lo dejan aquí. Uy, profe, pero usted aquí no me dijo lo mismo que usted mostró porque está aquí en otra, en otra pestaña. Entonces buscan aquí en la parte inferior la pestaña que diga Average Industrias, promedio Industrias, este. A verás que está esta información. De este archivo vamos a utilizar la columna A, darle otro color. Y la columna F. Vemos el mismo color. Eso es total. En la F está el beta, no apalancado, unlevered, que es el que necesitamos escribir aquí. Este, beta unlevered. De cada año. Cada año cambia. Y en la parte de la izquierda están los sectores industriales a los que pertenece la empresa que ustedes han elegido. Por eso les digo que van a ser diferentes, porque yo elegí una empresa. De un sector que tengo que buscar aquí, ¿dónde está ese sector? O ¿dónde está esa actividad económica? Y ubicarla, esa empresa, y mirar qué beta tiene. En el caso de ustedes, pues no todos tienen el mismo sector que yo elegí. Unos tienen cementos, otros tienen cadenas de almacenes, otros tienen alimentos concentrados, etcétera. Hay diferentes tipos de empresas. Entonces tienen que buscar el sector. No es la empresa, no es que. Profe, yo elegí almacenes éxito, aquí no me aparece, aquí no le aparece almacenes éxito, porque esto no es de Colombia, esto es mercados emergentes de todo el mundo, todos los países subdesarrollados. Entonces, el señor Damodarán lo que hizo fue clasificar aquí por tipo de industria, nombre de la industria. Publicidad, defensa, transporte aéreo, autopartes, bancos, eh, bebidas alcohólicas, tele televisión por cable, negocios y servicios, eh, esto es como, como ferretería, ¿no? Eh, materiales de construcción más o menos sector químico, computadores diversificado, farmacias biotecnología, educación equipos eléctricos, entretenimiento eh, agricultura y fincas, mmm, alimentos procesados, alimentos saludables hay una serie de eh, constructoras home building, home building es construcciones, en compañías de construcción bueno, ahí tienen la información seguros de vida, seguros generales Seguros de propiedades, inversiones, maquinaria, aceite y gas, aceite en distribución, en producción, eh, fuerza, precio de metales, el retail, ventas al detalle, de automóviles, de edificaciones, de distribución en general, de, de ¿cómo se llama esto?, alimentos y, y esto es como, como paquetes y cosas de ese estilo, bueno, eh, snacks y cosas de esas. Eh, semiconductores, calzado, software de entretenimiento, eh, acero, tabaco, transporte, bueno, etc. Y el total del mercado y el total del mercado sin el sector financiero. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ubicar el sector de su empresa. Pero, profe, usted nos ayuda, ¿no? Ustedes busquen cuál se acomoda más a su empresa. ¿Qué empresa eligió? No sé, Ecopetrol. Pues Ecopetrol va a estar por aquí en sector químico, o en sector de aceite, gas y distribución, producción y explotación, aquí sería ecopetrol, aceite y gas, o sí, derivados del petróleo, derivados del, del crudo, producción, ellos hacen producción y explotación, también hacen distribución. Bueno, entonces podría elegir uno, ¿qué más es lo que hacen? ¿Más producir? Sí, producen, o sea, tienen una planta de refinación, no solamente distribuyen, este sería el que toma el gas ya de una refinería y lo, lo transporta a través de un oleoducto, de un gasoducto, de un poliducto, no, pero ellos lo procesan. Y lo explotan, tienen sus propios pozos. Entonces, Ecopetrol sería aquí. Obviamente ahí no les tengo a Ecopetrol, pero entonces Ecopetrol pertenece a este sector. Supongamos que tengo el banco, Banco Colombia, pues entonces el sector bancario. Entonces, por aquí debe estar, aquí están los bancos. <coughs> bancos el, el banco central es como el banco de la República. Money Center es el, el banco regional, entonces ya, bancos de cualquier ciudad, de cualquier país. No es que no está el Banco de Colombia, no, acuérdense que aquí no están las empresas de Colombia, son sectores. Entonces ya uno se identifica con un sector especial. Y sobre ese sector se va aquí a la derecha y busca en la columna F cuánto es el beta. Esto no es en porcentaje. Ahí tiene el cálculo, él tiene operaciones ahí hechas. Esto no es en porcentaje y este sí lo tenemos que escribir tal como está ahí. Entonces, en mi caso, yo voy a tomar para el sector Compañía Nacional de Chocolates. Es una empresa aquí, alimentos procesados. Puedo tomarla aquí como esto, alimentos procesados. Y el beta en este año 2022 fue 0,78. Yo sí bajé el 2022, sí, 2022. Y el beta en ese año de alimentos procesados, ¿qué me hizo? Aquí, food processing. 078, beta no apalancado de ese sector, que se lo aplicaría como el equivalente a la Compañía Nacional de Chocolates. Aquí le cambio, 078. Ah, 078. Pongo el datico 078 tal como está acá. ¿Listo? Si estamos haciendo bien, es aquí, este me tengo que ir por esta fila, sí, ahí está. 078. Y esto fue el 2022. Eso mismo tienen que hacer con el 2021. Ya no está aquí. ¿Qué tienen que hacer para el 2021? Hacer todo lo mismo. Se van aquí, ahora se van aquí por esta página y entran aquí al 2021, a la columna mercados emergentes y los betas del 2021 y buscan ahí donde dice promedio por industrias en la pestaña abajo, o el mismo sector. Si elegimos alimentos procesados en el 2022, no lo cambien para el 2021, el mismo 2021 alimentos procesados. Y miran el beta, ahí como está, y lo escriben así como lo escribí. Cero, coma, no le cambien porcentaje. Alguno, ah, el profe, es que aquí como usted dijo que todo era en porcentaje. No, este no. Este numerito va en decimal. Cero, coma, ahí como lo escribimos. 0,78. Ahí se escribió así. Y escriben el del año 2021, lo buscan igualmente allá en la página, ¿ok? Del señor Damodarán. Eh, ¿Qué era el otro que les iba a decir? Ah, bueno, en dado caso que definitivamente y entonces cuando escriben el dato aquí en los análisis me van a escribir, aquí está, el beta que se eligió, ahí está, fue el del sector tal. Me escriben qué sector de acuerdo con esta con este con este archivo. Yo escribí alimentos procesados, entonces yo tengo que escribirle aquí a Luis Eduardo en la plantilla, el beta que se eligió fue el de alimentos procesados. No necesitan escribirlo en inglés, no es una fácil. Aquí lo entiende. Allá está en inglés y pues lo trasladan: alimentos procesados. Y ya. 078. Yo reviso a ver si coinciden. No sé qué. Este fue el 2022. Tienen que hacer la misma operación, toda la misma gestión para el 2021. Bueno, ya vamos aquí. Ya diligenciamos. Ahora abrir el archivo que no era. Aquí está. Aquí estamos: 078. La deuda financiera ya la habíamos diligenciado. El patrimonio, dijimos que ya lo sacábamos allá por diferencia. La tasa de impuesto de renta, esa sí me toca siempre buscarla. La podemos ubicar aquí en Internet. Como eso la han cambiado. Aquí está, tasa de impuesto de renta 2021 y 2022. 2021, aquí está, 31%. Tasa de impuesto de renta el 2021, 31% y el 2022, 35%. A partir del 2022 ya quedó en el 35. El año pasado, las declaraciones de renta que se hacen este año se liquidan para el año anterior con 35%. Entonces, 31 y 35. 2021, 31. 2022, 35. Ese sí ya está hecho. Ahí no hay que cambiarle nada. Entonces, 2021, 31%. 2022, 35%. O escribirlo al revés, ¿no? 2021 fue el más bajito, hasta ahí llega, venía eso bajando, cada año venía bajando: 34, 33, 32, 31, iba a llegar al 30, pero se presentó la reforma tributaria nueva y quedamos en el 35. Muy bien, prima riesgo país. pero bueno, nos vamos aquí al señor Damodarán, este, a ver qué nos dice. Prima Riesgo país. Nos dice: entre al señor Damodarán, datos, archivos de la data, la misma ruta, vea, la misma ruta de acá. Datos, archivos de la data, gobierno corporativo, la misma ruta primera. Damodaran data archivo de la data gobierno corporativo la misma ruta pero el prima riesgo país luego nos tenemos que ir a una que dice risk premium for other markets prima riesgo para otros mercados vamos a ingresar entonces donde el señor Damodaran aquí y entonces aquí estamos en la ruta ya estamos ahí en la información y buscamos risk premium for other markets prima riesgo para otros mercados este no está por países porque son la prima de riesgo de todos los países. ¿Dónde está clasificado para Estados Unidos? No, es en general. ¿Qué hacemos? Ingresamos al 2022. Yo les hago 2022. Aquí 2022. Ustedes tienen que hacer lo mismo ingresando al 2021. Ingresamos aquí al 2022. Aquí nos baja un archivo en Excel. Aquí está. Y nos dejó en la página que no es esta página no es la que necesitamos tenemos que ingresar entonces aquí en la parte inferior a ERPs by country ERPs son cómo es que se llama esto estos son prima riesgo prima riesgo equity así equity risk premium equity risk premium by country aquí a esta esta pestaña la que está después de country la, la cap sino aquí ERPs esta y aquí qué vamos a buscar la, ya les amplío la columna A y también aquí la columna F, prima riesgo país. Vamos a ampliarla y vamos a buscar a ver qué hay aquí. Ahí está. Entonces, columna A, ¿qué tenemos que ubicar? Pues a Colombia. Buscamos aquí a Colombia, Colombia, y nos vamos por Colombia y nos vamos hasta la columna F, que es prima riesgo país, prima riesgo país, columna F, esta que acabamos de mirar aquí. F, Country Risk Premium, prima riesgo país. Y esa prima riesgo país para Colombia es de 1,88. ¿Qué año fue? El 2022. Prima riesgo país en el 2022, 1,88. Hacen lo mismo, es esta la prima, para el 2021. Aquí está la calificación que le han dado a Colombia. Entonces aquí ya no la bajaron. Estamos en el 2. La calificación está por letras, mire. Las letras aquí. Letra A, letra B, letra C. El que tiene triple A, letra AAA, prima riesgo cero. Es un país nada riesgoso. Australia. Aquí están. Aquí hay muchos países, obviamente, no riesgosos. Canadá. Triple A. Germany, Alemania. El, eh, Europa del Este. Ahí así. Después hay los que están en doble A1. Doble A, AA, ya no AAA, sino doble A1. Austria no está en AAA, Tiene un riesgo, un riesgo bajito, 0,39%. Está en doble A1. Los que están en doble A2. Doble A2. Doble A2. A ver si hay alguno. Doble A2. Francia. 0,49. ¿Ve? El, de paso de 0,30 y pico el doble A1. De 0,30 y pico el WA1. Este 0.39 pasamos a, a Francia a 0.40 y pico. 0.49. Y así. Luego de A se va para B. BAA. Muéstreme a ver, BAA, BAA2, BAA3. BAA. B, a, No hay triple a, a. a ver, BAA1. Bulgaria. 1.58. Entonces, en la medida en que la letra va avanzando. El riesgo va subiendo. Ya no hay BAA2, sino B, doble, do, una sola A, 2, un riesgo mayor. Ya no es el 1.58, sino el 2, caso de Brasil. Ya no está con letra, sino está con letra y número. B2 está con 5%. Y B3, capa verde, está con 6.43. Y Colombia estamos en BAA2. No estamos tan mal, 1.88. Y ahorita nos van a bajar esta calificación, ya está anunciada. Nos la van a poner quizás, nos van a quitar el 2, nos la van a pasar a 3 o nos quitan una letrica de las la AS. Entonces nos van a quedar un poquito, va, vamos a quedar por aquí como esto, como Codaibar de África, BA3, 356, estamos en 1, es probable que pasemos, quién sabe si a BA3 o a ba 3 BA3 es la misma, o algo así. Bueno, ahí hay clasificaciones. De toda índole. Aquí está bwa 3 218, puede hacer. vemos como Italia. No está tan mal, ¿no? 218, pues estábamos más bajitos, uno y pico, 1.80. Y aquí ustedes pueden buscar cualquier país, ahí están todos con su prima riesgo. Miren el caso de Venezuela. Está con C. Ni siquiera fue A, ni siquiera fue B, ni siquiera fue CAA, CAA. que Zambia está con CA, 11%. Venezuela está con C, el peor de todos, C, con 20-34% de riesgo. país más riesgoso de todos, yo no creo que no hubo ningún otro con C. Aquí hay uno con CAA2. Mozambique, también europeo, 8, no, B, africano, 890. Uh, CAA2, aquí también, la OS. CAA1, Gabon, 741. CWA3, CWA1, Ecuador, CWA3 está peor que nosotros, 989, CWA1, El Salvador, CWA2, Etiopía, bueno, y así por el estilo, pero solo C, solo C, no está sino Venezuela, el de más alto riesgo. Aquí hay otro con C, me pareció, por aquí sí, C. Líbano, claro, en medio del conflicto, 2034. Y eh, Venezuela, 20.34. Entonces, tomamos el dato para Colombia. ¿De cuánto fue? 1. Punto algo. Aquí está. 1.88. Y lo trasladamos aquí. 1.88. Listo. ¿Qué nos queda para diligenciar aquí en la plantilla? Ya no nos queda sino el costo promedio de la deuda. Entonces, para el costo promedio de la deuda, buscamos aquí. Y nos dice, el costo promedio de la deuda, Vaya hacia la página del Banco de la República, ingrese por estadísticas económicas, por tasas de interés y sector financiero, dos, hasta les digo en la numeración, dos puntos, otras tasas de interés, ingresa a tasas de colocación, promedio semanal sobre dicho archivo, exportar el sale al final de dicho reporte y obtener el promedio de la tasa porcentual ordinaria de los 52 semanas de cada año aplicado. Y les estoy dando toda la ruta de lo que tienen que hacer y de dónde está la página. Entonces, vamos a entrar Banco de la República, estadísticas económicas, tasas de interés, toda la ruta esta que está acá. Banco de la República. Ya, ya nos quitamos los cookies, ¿vea? ya no nos apareció en gris, que ya le dijimos que sí estamos aceptando. Nos dice que por estadísticas económicas aquí. Estadíst y aquí a la derecha, tasas de interés, ¿sí? Era lo que decía, tasas de interés y sector financiero. Mira, aquí dice. Ya la ruta. Tasas de interés, estadísticas económicas, tasas de interés y sector financiero. Bueno, vamos a entrar aquí. Ah, ¿Qué hice? Ah, es que siempre que me salgo, la, la elimino. Ah, bueno, la perdí. Volvamos pues a ingresar a la página de, del Banco de la República. Listo. Ah. Usted es un, un, un bot, soy humano, no, señor. Vamos a ver qué nos dice. Busque el artículo más caro. ¿Cuál es el artículo más caro? A ver, el Fórmula 1, el vehículo de la Fórmula 1, ¿no es cierto? Siguiente. Busque el artículo más caro. Aquí está el artículo de la Fórmula 1. A no ser que sea de juguete. Verificar. Sí, ya listo. Vamos a ver si nos deja entrar. Ahora sí, listo. Entonces, estamos ahí en tasas de interés y sector financiero, que era lo que nos decía ya. Y dentro de tasas de interés, les dije, entran al 2. Otras tasas de interés. Aquí está. Entramos al 2. 2. Otras tasas de interés. Y dentro de eso, tasas de colocación. Otra vez perdí la página. Ah. ah. Cada vez que me salgo. Ave María volvamos a hacer toda la operación. Aquí está, listo. Bueno, aquí creo a ver si esta no. Sí, aquí está otras tasas de interés dos y aquí buscamos una que dice tasa de colocación dentro de la clasificación de dos otras tasas de interés de colocación porque hay de captación. Captación son los CDTs, la tasa que pagan los bancos por ahorros por CDTs. La de colocación es la de los créditos. ¿Cuánto nos paga por un crédito? ¿Cuánto nos cobra por un crédito? Colocación. Ingresamos aquí, tasas de colocación. Y aquí buscamos esta que dice promedio semanal. No mensual, sino semanal. Baja aquí el archivo. Aquí no nos lo dejan Excel, nos dejan un archivo plano. Ahí está. Este es un archivo que aquí no podemos hacer operaciones. Y aquí están por semanas: 2024-18. Este año la semana 18, la semana 17, etc. El año tiene 52 semanas. Este es el 2023-52, mes de diciembre o semana última de diciembre, más que mes, es la semana. Cada año con 52 semanas. Este año tenemos 53, tal vez, año bisiesto. Bueno, ahí, ahí va saliendo de cada año. Entonces, este archivo lo tenemos que llevar a un Excel y vamos a ingresar aquí donde dice ordinario. Aquí no podemos hacer nada, entonces, para ponernos a copiar estos datos no nos sirve. Entonces, bajamos aquí con el ascensor más rápido hasta el final del archivo. Aquí estamos al final. Y en el final del archivo, aquí en el puro final, aquí nos dice: no sé si lo alcancen, a ver, ampliémoslo más. Ahí está. Aquí al final le dice refrescar, imprimir, exportar que este archivo después de 500 filas imagínense 52 semanas en 20 años son mil datos que hay ahí entonces nos vamos aquí al final y al final buscamos esto refrescar, imprimir o exportar le decimos exportar y en exportar nos dicen ¿qué lo quiere exportar? en PDF, en Excel, en PowerPoint en archivo web o en datos le decimos en Excel mándemelo a un Excel y ahí nos lo está exportando Excel. Y las tasas de interés, si sí es sacarle un promedio simple. O se no tiene ningún complique. Está completo, aceptar. Vamos a ver qué pasó, no lo abrió. Lo descargó, permítame ver. Promedio semanal histórico, si sí, aquí está ya descargado, 7 y 34. Ya lo había descargado aquí ya están las tasas, ahora sí nos quedó el mismo archivo que vimos, pero ya en Excel. Listo, ya con esto entonces podemos hacer operaciones para calcular los promedios y todo. Entonces, de este archivo vamos a utilizar aquí la columna D de crédito ordinario. Y vamos a mirar aquí pues las fechas. Hay crédito de consumo que es el crédito más caro, mire, el de las tarjetas de crédito, el ordinario de libre inversión. El corporativo es el barato porque es para entidades como Ecopetrol, como entidades grandes, que tienen muy buena reciprocidad. Crédito y tesorería es máximo de un año. Por eso son tasas bajitas, porque estos son de muy corto plazo, son casi que con repos. Banco de la República, las tasas que también utilizan el Banco de la República para el sector financiero, bueno, etc. Entonces vamos a ir aquí por el ordinario ordinario y buscamos aquí el de tasa. No, esto es el monto que han colocado, estos son montos en millones de pesos, imagínense. Estos son 2.583.058 millones de pesos se prestaron en la semana 18 del año 24 por crédito ordinario. Un billón se prestaron en créditos de tarjeta de consumo, un billón en preferencial corporativo, 109.000 millones, 5.000, 5 billones, porque estas son tasas de Banco República que le presta a los bancos. Esto es una cifra grande porque son los créditos que hace el Banco de la República a los bancos comerciales, a tasas pues, preferenciales. Entonces, ¿qué tenemos que buscar aquí en esta columna D? Lo mismo, 2022 y 2021. Aquí está por, está por meses. Sí, por meses. O por semanas. No, por semanas. 52 semanas, sí. Entonces, nos vamos al 2022. Aquí está 2022. Este. Entonces, señalamos desde acá: 2022, semana 52. Señalamos hacia abajo hasta el mes 2022, semana 1. Acá, ahí, semana 1, aquí nos queda ya sombreado. 2022, semana 1, no es mes 1, hasta 2022, semana 52. Señalamos, esos son porcentajes y aquí abajo nos dice el promedio, ese es el promedio que necesitamos, promedio histórico, promedio, promedio simple. Sumar y dividir entre 52 datos. Lleve ahí, están 52 datos. La suma son 712,58%. Dividido entre 52, aquí ya nos da el promedio en Excel, 13,70. Entonces nos vamos aquí a la página y ahí está, 13,70. Eso mismo hacen aquí para el 2021. Señalan, sombrean, lo bajan a Excel todo el 2021, 52 semanas y lo trasladan aquí a la hojita 2021. Y listo. Con eso ya completamos toda la información de la empresa Compañía Nacional de Chocolates, en mi caso, que es la que yo voy a entrar a analizarles. Voy a explicarles un poquito entonces parte de la información que hay acá. Voy a inventarme, ojo, ojo, ojo. Voy a inventarme aquí los datos que faltan. No es que los datos que yo coloque aquí sean los mismos que ustedes van a usar, ¿no, señoritos? Aquí me voy a inventar unos datos. ¿Ok? Para completar la hoja. Bueno, yo diligencié lo de Compañía Nacional de Chocolates. Estos datos no están, ustedes no los tienen, son diferentes. Cada uno con su empresa diligencia aquí los valores, como ya les mostré. Les diligencié todo el 2022, les expliqué cómo era. Ahora yo voy a completar aquí el 2021, pero con datos que yo me invento, no importa. Tasa de RF, 2.15. No es esto, esto no es cierto. Profe, a mí no me dio eso. No, no le va a dar. Aquí les dejo claro, no les va a dar. ¿Qué tienen que hacer? hacer la operación como se los dije en RF, RM, lo mismo, hacer la operación como se los dije con el promedio geométrico de Damodarán del 2021, los últimos 10 años, etcétera. Y aquí lo voy a decir es 16,21. Por cierto. Inflación de Colombia 4 y aquí fue del 6,45 promedio, este es promedio de los últimos 10 años, no es que sea la inflación del 2022. Promedio de los últimos 10, promedio geométrico de los últimos 10 de la RF, promedio de los últimos 10 años de la RM. Inflación de Estados Unidos, 2,50, no, 2,77. Promedio. El beta and Levert. aquí era 0,78. En 2021 hago la misma operación que les expliqué allá, y aquí nos dio 0,84. No es en porcentaje. Aquí está la tasa de impuesto. Prima riesgo país en el 2021 estaba más alta voy a poner aquí no es cierto estos datos del 2021 los estoy diligenciando aquí para completar la hoja no es cierto ustedes lo hacen y costo promedio de la deuda financiera a través de la página del Banco República colocación de créditos tasas ordinarias 15,55 listo ahí ya completé ya quedó todo completo ya está todo diligenciado a todo lado entonces esto, diligenciarlo, pues ahí está, sencillo, ya o sea, no tiene problema. Y aquí al final nos va a dar ya los ostrueba, ya nos va a sacar en color. En color azul el positivo, en color rojo el negativo. Pero ahora sí viene lo más importante. ¿Y qué significa todo este poco de cosas que hay aquí? Esto es como un árbol, ustedes lo ven. Se va subdividiendo, se va subdividiendo hacia, hacia la derecha y va sacando indicadores. Esto lo hice ya hace mucho rato y ahí se los dejo para que ustedes lo, lo apliquen. Entonces, lo primero. Él calculó aquí lo que es el EBITDA y el margen EBITDA. ¿Qué significa EBITDA? EBITDA viene de unas siglas en inglés. Voy a colocarlas acá. Eh, de Earning. La B de Before. La I de Interest. La T de Tax. La D de Depression de pres station. y la A de amortización. Ese es el evita, están las iniciales, E, B, I, T, D, A, evita. E ¿Y esto en cristiano qué es? Earning, ganancia, before, antes, intereses tax, impuesto, depreciaciones, está fácil, y amortización. Ese es el EBITDA en sus siglas originales y en su traducción. Es una ganancia antes de intereses, impuesto, depreciación y amortización. Por eso aquí la calculamos así, que como dijimos, teníamos el EBIT no conocíamos la depreciación pero sabíamos que allá en la página de la empresa había un EBITDA entonces lo que hicimos fue restar ese valor del EBITDA se lo quitamos al EBIT porque aquí le faltaban la D y la A aquí están la D y la A, depreciación y amortización el EBIT solo o sea el earning before interest tax hasta acá hasta la T hasta la letra T hasta ahí esta es una ganancia antes de intereses e impuestos esta qué es esta ganancia es el EBIT la utilidad operacional, uy, ya están llegando los del otro curso. El señor, no le voy a dar acceso. Eh, la utilidad operacional es el EBIT, ¿ok? Es antes, esta es una utilidad antes de intereses e impuestos. Si ustedes ingresan a la página de su empresa, la que hayan elegido, en mi caso la Nacional de Chocolates, ¿dónde la tengo aquí? Aquí está la Nacional de Chocolates. Miramos aquí el EBIT, de dónde está el EBIT de esta empresa aquí. Vea, es la utilidad, es una utilidad antes, vea, antes de intereses, son los gastos financieros y antes del impuesto. Está antes esta utilidad antes de que se le resten los intereses, que son estos gastos financieros. Aquí no dice intereses, gastos financieros, son los intereses y antes del tax, del impuesto a la renta. Entonces, por eso el EBIT es una utilidad antes de intereses e impuestos. El le es la misma utilidad operacional que fue la que vimos acá en la empresa. La tomamos como ganancia operativa, utilidad operacional. Es la misma. ¿Y a eso qué se le hace? Se le suma la depreciación y la amortización. Entonces, a los 140 mil le sumamos los 33 mil y nos da el evita porque estamos antes de depreciación, antes de todas estas cosas. No es que se la sumemos porque este dato vimos que no estaba, estaba en el flujo de caja, pero lo hacemos por diferencia, ya los expliqué y lo comprueban con el flujo de caja y se los mostré que aparezca el mismo valor entonces ahí está corroborando de que esté bien y lo importante es que cuando hagan aquí la operación de resta el dato que les quede aquí en el EBITDA porque esto está protegido este no lo van a escribir ese dato de EBITDA corresponda con el que tienen en la empresa EBITDA EBITDA 174031 correcto 174 y aquí no lo escribimos lo calculamos entonces, el EBITDA es una utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. ¿Por qué le suma la depreciación? Porque resulta que aquí en estos costos, aquí donde hay unos costos, esto, y hay unos gastos, aquí hay depreciaciones. Entonces, aquí ya fue afectada la operación, ya la operación le quitó la depreciación y la amortización diferida. Porque la depreciación puede ser del costo o puede ser del gasto, no solamente del costo. En el caso de la Compañía Nacional de Chocolates, ellos tienen máquinas. La depreciación de esas máquinas está en el costo y la del gasto. Tienen unos puntos de venta o tienen unos sitios, allá hay unos equipos, allá hay unos refrigeradores en los puntos de venta, no en la empresa. Todo lo que está en la empresa es en el costo. Ya cuando tiene un punto de venta, distribución, tiene un punto en la calle, en un aeropuerto, no sé qué, ahí es el punto de venta, entonces los equipos de ahí hay que depreciarlos, ahí hay una depreciación. En los gastos administrativos, allá en las oficinas en la sede central, en Medellín, hay un presidente, hay unos vicepresidentes, hay unas secretarias, tienen computadores, tienen escritorios, tienen archivadores, esos son del gasto, no son del costo. Y esos equipos hay que depreciarlos. Entonces la depreciación está en todas partes. Está en un costo, está en un gasto de ventas, está en un gasto administrativo. Aquí no nos la dijo cuánto era, ya sabí ya supimos cómo la calculamos a través de la diferencia. Entonces, en depreciaciones que son del costo del gasto, no nos importa de dónde, se la sumamos a la utilidad porque a esta utilidad ya se la restaron. ¿Y por qué se la sumamos? Porque la depreciación y la amortización no hay que pagársela a nadie. Está en el costo. Aquí hay depreciaciones en este costo, aquí hay depreciaciones en este gasto de ventas, aquí hay depreciaciones en este gasto administrativo. Y es parte de, de que la utilidad se va a disminuir. Como utilidad se disminuye, pero no hay que pagársela a nadie. Por eso es que se la sumamos aquí. Porque a esta utilidad le sumamos lo que la empresa no tiene que pagar de esa utilidad. De esa utilidad que quedó, estos dos gastos y costos de depreciación y amortización de diferida, la empresa no los paga. No gira ningún cheque por depreciación. Señorita, hágame el y me hace el cheque de la depreciación que esta tarde viene Luis Eduardo por el cheque de depreciación, ¿no? Eso no es así, mientras que todo lo demás sí hay que pagarlo: la mano de obra, los insumos, los mantenimientos, los servicios, los arriendos, todo lo demás costos y gastos se pagan. La depreciación, que es un costo o un gasto, ya lo vimos, no hay que pagarla. Entonces, por eso se la sumamos. Entonces, ¿qué nos quiere decir el EBITDA? Que la empresa no se ganó de utilidad operacional 140 mil, sino que realmente se ganó 174 mil millones de pesos una cifra mucho mayor, porque esto que está disminuyendo el costo no lo tiene que pagar. No es que vaya a mostrar mayor utilidad, la utilidad que se mostró es esa. Y pues para las empresas es mejor mostrar menos utilidad porque con menos utilidad pagan menos impuestos. Pero entonces aquí se le hace el análisis y el ajuste. Eso mismo en el 2021. Y sale el primer elemento, margen EBITDA. ¿Qué es el margen? Es dividir esta utilidad, este perdón, este EBITDA entre las ventas. Entonces aquí él ya lo calculó. Él dividió. Este bit de 174.031 lo dividió entre 1.462.375 de ventas y lo puso en porcentaje. ¿Y qué quiere decir esto? Cada vez que analicen ustedes un porcentaje, eso ya tal vez lo expliqué en otras tutorías o quizás aquí en el curso, un porcentaje siempre se analiza por cada 100 pesos. Cada vez que el, sea, el resultado sea en porcentaje, entonces aquí en los análisis van a escribir el EBITDA, el margen EBITDA significa que por cada 100 pesos esto, ¿de quién? De las ventas que fue el denominador, de las ventas en el año 2022 cada 100 pesos que vendía la Compañía Nacional de chocolate SAS en el 2022 obtuvo un EBITDA, no un margen, porque el margen es el porcentaje. Ya decimos, obtuvo un EBITDA, estamos en el análisis, un EBITDA de 11 pesos. Pero profe, aquí no dice pesos, no, es que estamos en el análisis. Estamos convirtiendo los porcentajes a pesos para analizarlos. Obtuvo un EBITDA, no el margen, un EBITDA de 11 pesos con 90 centavos. 2021, lo mismo, por cada 100 pesos que vendía nacional, la Compañía Nacional de Chocolate SAS, cada 100 pesos que vendía cuando en el 2021, ahora estamos en el 2021, tuvo un EBITDA, una utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación de 13 pesos, 13 pesos con 16 centavos. ¿Cuál fue mejor? El más alto. ¿Y cuál fue el más alto? El 2021. Fue mejor el 2021 que el 2022. ¿Y por qué fue mejor el 2021? Porque tuvo... Más EBITDA, no, mire, el EBITDA fue más bajito, aquí fueron 152 mil. El EBITDA más alto fue el 2022. Entonces, ¿por qué el margen de EBITDA fue menor en el 2022 que en el 2021 si tuvo más EBITDA? Porque las ventas subieron mucho más. Al dividir sobre 1.100, un da un resultado mejor que dividir sobre un billón cuatrocientos Entonces hubo mucha venta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizás la utilidad operacional que obtuvo la compañía, que se aumentó de 124,000 mil a 140,000, mil no compensó, o el EBITDA este, de 152 mil a 174.000 más EBITDA, no le generó un mejor margen en el 2022. Teniendo mejor EBITDA, ¿por qué? Porque hay un valor de ventas muy alto en el año último. Entonces, al dividir por una cifra muy alta, el margen baja. Al dividir por una cifra más bajita, el margen sube. Entonces, la proporción que hay entre lo que generó de EBITDA y lo que vendió fue mejor en el 2021 que en el 2022. Bueno, después seguimos analizando esto. Vamos a darle ya paso a otra clase. Si ustedes tienen otra tutoría, yo, quis, yo también quería mirar el curso, a ver cómo vamos aquí de fechas y calendario. Permítame a ver cómo vamos aquí en el curso de las fechas, de las entregas y de todo. A ver si estamos bien, mal, regular. A ver. <coughs> Entonces, análisis de inversión y crédito. IN1. Activar aquí edición. Bueno, entonces aquí vamos al calendario. Mayo 23. De hoy en 8 no tenemos tutoría. El 6 volvemos a tener. El primero. Uy. El primero está para aplicación de levas. Les lo voy a correr porque no van a alcanzar a hacerlo. Obviamente no hemos hecho los análisis. Entonces se los corro eh, eso para... Eso me lo a preguntar, los profe, los análisis todavía faltan. Sí, señor, no se preocupe. Yo se los Muchas explico, gracias, profesor. Yo se los explico, yo se los explico, claro que sí. Así como les corrí el otro producto que no le había explicado, entonces les corrí la fecha, no hay ningún problema. No les voy Ay, a poner gracias, a hacer profe. análisis. No les voy a poner a hacer análisis de algo que no les he explicado, ni más faltaba. De una vez son ustedes los primeros que se me rebotan y, pues señorita coordinadora, ese profesor, y, 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 y. No, 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 eso aquí no hay eso. Ok. Entonces yo les corro la fecha de entrega ¿verdad? para que después de que se explique el análisis, ya tienen, ya pueden elegir la empresa, ya pueden ir eligiendo empresa, ya lo saben. Ir a, ir trabajando la información para que ya después de que les explique, entreguen el producto, que ya no que nos queda solamente es analizar. Bueno, muchachos, los dejo. Chao, chao. Nos vemos. Feliz noche. Hasta chicos. luego, profesor. Buenas noche Gracias. Lo mismo. Chao, chao.